Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen llegando al fin del cuatrín? Hola Gabriel, ¿todo bien vos? Bien, todo bien, por suerte. Ya con el calorcito en la puerta. Hay que empezar a acomodar las cosas para las vacaciones. Pero bueno. Tengo tema de corregir los parciales. Mil perdones. Se me re complicó estas semanas. ¿Sí? Así que sin falta este fin de semana las tienen todas corregidas. Con respecto al segundo parcial, ¿sí? Creo que ya les llegó el mail correspondiente. Si mal no recuerdo, era el 25, puede ser. Vamos a modular. Yo tengo agendado que era el 2, creo, 2 de diciembre. Porque ayer me, sí, porque ayer me dijeron sus compañeros de los miércoles que les había llegado un mail que era 25. Yo también tenía agendado que era la primera semana de diciembre. En la aplicación dice que es el 2 de diciembre. Claro, el 2 de diciembre. Ah, qué raro que ayer le dijeron. Sí, pues yo también tenía Dice, agendado que era esa semana, le iba más a. si lo podemos hacer el 2, mejor. Sí, Porque bueno, va. la modalidad va a ser igual que la anterior. Van a tener un par de días para hacerlo. ¿Sí? Claro, pero como ese fin de semana de, o sea, Sí, igual tipo lo que me de... comentaban los chicos ayer es empezarlo también más temprano. No el viernes, sino ya arrancarlo tipo miércoles, así digamos algo intermedio. Y que tengan un par de días para hacerlo. ¿Está bien? Así que seguramente va a ir por ese lado. Y también por ahí sí veo de hacerlo que sea un poco más cómodo. Onda multiple choice, completar o algo así, cosa que sea un poco más ágil, ¿sí? Sí, mejor multiple choice porque, va, esas semanas tenemos muchos Sí, parciales. por eso, justamente. Mi idea es, como dije al principio, es que se vayan acá conociendo que está la herramienta, que están las cosas que se pueden hacer y tengan una idea y eventualmente cuando tengan que utilizarla sepan para dónde tener que buscar. ¿Bien? Entonces tampoco quiero abrumarlos, ¿sí? Con el segundo parcial, porque sé que el segundo parcial siempre se va a pegar con todos los otros parciales, y por eso más core a cada una de las carreras. Entonces tampoco quiero, ¿sí? Estuve en un momento de ese lado y no quiero tampoco atosigarlos con que tengan que dedicarle demasiado tiempo al parcial, ¿sí? Así que bueno, entonces ustedes tienen la semana del 2. Bueno, ahora después hablo con los chicos del miércoles y ponemos la semana esa, la primera de diciembre. Creo que le va a quedar todo más cómodo. Y de paso nos queda una clasita de repaso o algún tema que nos quede suelto. Bien. Bueno. Sigamos entonces con los temas de hoy. Hoy tenemos que ver, ¿sí? Dos unidades. La primera es bastante, son dos unidades más o menos cortas, pero por eso no entran, ¿sí? No va a haber problema. Una es con respecto a un set de funciones que tiene el Excel que permiten realizar operaciones símil base de datos. ¿Sí? Que se llama estas DB Function. Muy simple, ¿no? Con muchos asteriscos y llavecitas, ¿sí? Porque en realidad son funciones que nos permiten a nosotros aplicar alguna operación determinada sobre un rango específico. Nosotros vimos, ¿sí? Ya que teníamos los filtros avanzados. Recuerden que armábamos en un sector de la hoja una tabla con las columnas que queríamos, aplicábamos los filtros y la tablita que teníamos, ¿sí? O nos quedaba los datos filtrados en el lugar o podíamos extraerlo en otro lugar y eventualmente hacer, no sé, la sumatoria de algo en particular. ¿Bien? Por ejemplo, en esta tabla que estamos viendo, yo quisiera la sumatoria del total de todos los vendedores, de todo lo que vendió Fuller, ¿sí? Toda la suma. Entonces lo que podemos hacer era
Tenemos varias alternativas ya en este momento. Ahora vamos a agregar una más. O filtraba y sumaba, ¿bien? O usaba el sum if, ¿bien? El sumar si. O generaba una tabla dinámica, ¿sí? O sea, teníamos varias alternativas para lo mismo. La idea es mostrarles que para un mismo resultado tenemos distintas herramientas, ¿bien? Entonces, si yo quiero las ventas totales para este vendedor, bueno, vamos a hacer uso de estas funciones que tienen un aire a cómo aplicamos los filtros avanzados, ¿sí? Vamos a crear en algún lugar de nuestra tabla el criterio por el cual nosotros queremos filtrar. Por ejemplo, quiero filtrar por el vendedor, ¿sí? Recuerden que no es obligatorio, pero recomendable copiar y pegar el nombre de la columna, cosa de no tener errores, ¿sí? Y acá voy a indicar, igual que antes, cuando decimos filtro avanzado, bueno, a ver, ¿qué vendedor quiere? Quiero el vendedor Julia, ¿sí? Y yo de este vendedor quiero sacar, bueno, la suma, ¿sí? Directamente quiero sacar la suma. Entonces, vamos a utilizar la función que es DB, no, de sum, ¿sí? Y esta función va a recibir tres parámetros. El primer parámetro es lo que llama database, o sea, la base de datos, ¿sí? Recuerden que el Excel aspira a tratar de ser una base de datos. El campo, ¿sí?, que yo voy a querer sumarizar, y el rango de criterio. ¿Bien? Ahora hay que tener cuidado con el tema del database, porque nosotros a esta tabla le habíamos asignado un nombre, órdenes, mentira, yo la asigné, ¿sí? Se llama órdenes. Entonces, esta tabla órdenes, cuando yo quiero utilizar el de sum, yo voy a estar tentado a poner órdenes, ¿sí? Pero presten atención a un detalle. Si yo pongo órdenes, fíjense en que se me remarca solamente la sección de datos, ¿sí? No se me está remarcando la sección de columnas. Estas funciones necesitan los nombres de columnas. Entonces, en órdenes, ¿se acuerdan que nosotros poníamos corchete? ¿Sí? Por ejemplo, el país. Y obteníamos, si lo escribo bien, obteníamos todos los países, ¿sí? O sea, obteníamos ese dato de columna. Bueno, hay una alternativa que es el numeral all, ¿sí? El numeral all, fíjense que ahora ya no me está marcando solo los datos, sino también me está marcando las columnas, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono órdenes, entre corchete, numeral all, me está agarrando, ¿sí?, todos los datos. ¿Bien? Así como tengo numeral all, fíjense que si le pedimos ayuda, también tengo header, que me devuelve solo los encabezados de esa columna. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Vamos a tener que usar el numeral all, porque yo a estas funciones le tengo que pasar toda la tabla completa. Datos y los encabezados. Entonces, la función de sum, le voy a pasar toda la tabla completa, por eso tengo que ponerle entre corchetes el numeral all, para que incluya lo que es la tabla de datos con los encabezados. Luego le voy a indicar bajo qué campo quiero sumarizar, ¿sí? Y acá tengo que poner el nombre del campo. Yo quiero el campo total, ¿sí? No tengo que poner referencias. Acá hay que tener cuidado. Tengo que poner el nombre del campo. Y luego, el tercer parámetro es el rango donde tengo definido el criterio.
¿sí? Por ejemplo, en este caso, arrancamos con un criterio sencillito. Estoy sumando esto de acá. Nada más. ¿Sí? Bien. Vamos a ponerlo ahí. Un texto. ¿Sí? Ahí tenemos. Nuestro criterio es que el vendedor sea fila. Entonces, estoy sumando de la tabla de órdenes la columna total usando este criterio. Bien, bueno. Supongamos que quiero que sea Fuller o Brownlee. ¿Sí? Voy a tener un O. Entonces, bueno, el principio es igual que cuando trabajamos con filtros avanzados. ¿Sí? Voy a tener ahí. El otro es Brownlee. ¿Sí? Con lo cual ahora mi criterio va a corresponder que el vendedor sea este o este. ¿Sí? Recuerden que cuando armábamos estos criterios, ¿sí?, cada fila se interpretaba como O. Estos valores, estos valores o estos valores. ¿Sí? Y en cada columna era esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que sea cualquier vendedor Fuller o Brownlee y que la fecha, ¿sí?, sea mayor que enero del 2012, ¿sí?, tomar este cachito de datos nada más, entonces voy a poner acá mayor en el primero de enero del 2012. ¿Sí? Ahora bien, si yo hago eso, tengo que actualizar el rango, porque el rango está tomando estos datos. ¿Sí? Entonces, este es el rango de criterio que quiero definir. Bien, entonces estoy tomando que el vendedor sea Fuller y la orden mayor enero de 2012, o que el vendedor sea Bruno. ¿Sí? O sea que va a estar tomando. Este no lo toma, ¿sí?, porque el vendedor es Fuller, pero no corresponde a la fecha. Este es Brownlee, entonces va a tomar este. ¿Dónde hay otro Brownlee? Este. Y va a tomar este Fuller correspondiente porque es... Ah, no lo va a tomar tampoco porque es justo del 1 del 1. Listo. Como pusimos mayor estricto, no lo toma. ¿Sí? Entonces está tomando estos dos de Brunley. Y dice 36.040. Si yo quiero que incluya el primero de enero, ponemos bueno, mayor igual. Listo. Ahí incluye este de acá abajo de fila. ¿Sí? Entonces los criterios, igual que antes, lo armamos con esta estructura. Bien. Cada fila es un I. ¿Sí? Y cada celda en una fila es como que hay un I, y cada fila entre cada una de ellas es como que hay un O. ¿Sí? Entonces, yo puedo sumarizar en una forma un poco más flexible, teniendo acá, ¿sí?, directamente el rango de criterio. ¿Bien? Y bueno, acá podemos poner, si queremos, un data validation para poder seleccionar un desplegable, ¿okay?, no, que tome los únicos, ¿sí?, como ya hemos visto. Bueno, existen otras funciones, además de sumar, correspondiente también, pero se usan exactamente igual, correspondiente a este tipo de cosas. Así que vamos directamente a hacer copiar y pegar. Y acá me faltó ponerle que queden fijas. Ahí está. ¿Sí? Que siempre todas toman el mismo criterio. Bueno, así como tenemos la que es de sum, tenemos la que es de count, ¿sí?, que obviamente lo que hace es contar cuántos registros en esta tabla cumplen este determinado criterio. ¿Sí? Bueno, tenemos tres, que es justamente lo que habíamos visto recién.
Tenemos el otro de count. ¿Sí? Que es el de count A. Que la diferencia, ven, acá ambos nos da 3. Fíjense qué pasa si yo da 2. Y luego también da 2. Uno no tendría que dar. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que puse espacios. ¿Sí? El decount cuenta números. O sea, cuenta que haya valores numéricos. Y el decount A cuenta que haya algo. No le importa qué. ¿Está bien? Que haya algo. ¿Sí? Esa es la diferencia que tenemos entre uno y el otro. Vamos a dejarla como estaba. Ahí está. ¿Bien? Tenemos también el de average. ¿Sí? Que de vuelta nos da el promedio. ¿Sí? De la tabla que yo le pido, según la columna que yo quiero y el criterio seleccionado. ¿Bien? Fíjense que da 60.000, bueno, es justamente la sumatoria dividido la cantidad. ¿Sí? O sea, no tengo la cuentita. Otra que tenemos también, igual de simples, máximo, ¿sí? De los que cumplen el criterio determinado, ¿cuál es el valor máximo según total? ¿Cuál es el valor mínimo según ese total? ¿Sí? Entonces, estas son funciones que me permiten a mí, de una manera más dinámica, extraer, ¿sí?, resumido de una tabla. Ahora bien, hay otra función, ¿sí?, que es la que me permite a mí obtener un dato de mi tabla. Es bastante por ahí media limitada, ¿sí?, pero nos podemos encontrar en situaciones en las cuales puede ser útil, ¿sí? ¿Qué es la función de get? ¿Sí? Esta función nos va a traer de una base de datos, ¿sí?, o sea, de un rango, una tabla, un campo que yo le indique y que cumpla tal criterio, ¿sí? Pero va a tener una pequeña sutileza, que es la siguiente. ¿Sí? Fíjense que voy a seguir trabajando con el criterio este de acá arriba. ¿Sí? Entonces yo quiero de get, ¿sí?, fíjense, igual database, el campo que quiero obtener y el criterio. ¿Sí? Si yo a esto le doy enter, nos va a dar un error de num. Este error que nos está dando, ¿sí?, el de get, cuando es un error del tipo numeral num, sucede porque encuentra más de un registro que cumple ese criterio. Teníamos 3 registros que cumplen ese criterio. ¿Sí? Error cuando hay más de un registro con el criterio. ¿Sí? Entonces, ahí ya empezamos a ver que por lo pronto el de get no tiene array dinámico. ¿Sí? O sea, no nos está devolviendo todos los registros que cumplen el criterio. ¿Sí? Bueno, no funciona para este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es generar otro criterio. ¿Sí? Donde yo le voy a pasar el order ID. Bien. Y ahora mi criterio no es este, sino que es este. ¿Sí? Bueno, yo acá no le puse nada, no se le ponemos 10, 3, 9, 3. Me trae el valor.
¿Sí? Meta de valor, ¿por qué? Bueno, porque justamente el order ID, ¿sí?, no se repite nunca. ¿Sí? No tengo repetición cuando estoy seleccionando, no tengo más de dos registros que cumplan el criterio ese. ¿Sí? Si yo acá pongo un número, ¿sí?, que no cumple con el criterio, nos va a dar un value. ¿Sí? Este es error cuando no hay registro según el criterio. ¿Sí? Entonces tenemos dos errores que nos puede dar el DGET. El error num, cuando hay más de un registro que cumple el criterio, o value, cuando, según lo que yo estoy pidiendo, no encuentra nada. ¿Sí? Si en cambio si lo encuentra, nos devuelve, ¿sí?, el campo que yo le estoy pidiendo. ¿Bien? Mucho más no le puedo hacer con DGET. ¿Sí? Lo único que tiene es eso. Puedo obtener un campo en particular, siempre y cuando lo que yo seleccione con ese criterio sea único. ¿Sí? Y otra función que tenemos también, además de esta, ¿sí?, bueno, hay otras más. A ver, vamos a copiarla acá, que son más estadísticas, pero bueno, no importa. De, ¿sí?, el desvío estándar, ¿sí?, por ejemplo, el desvío estándar de esto, ¿sí? Pero bueno, esta por ahí no la usa mucho, pero existe. Y la otra que existe también, en este ejemplito de acá, ¿sí?, yo quiero ver el volumen que ocupa alguno de estos distintos productos. ¿Sí? Cada producto tiene sus tres dimensiones. ¿Bien? Entonces, si yo quiero sacar el volumen de alguno de ellos, tengo que multiplicar sus tres valores, ¿sí?, alto por largo por ancho. ¿Bien? Entonces, mi filtro va a ser el producto. Yo quiero, por ejemplo, filtrar, ¿sí?, lo que sea caja, y voy a decir que el volumen, ¿sí?, es igual a de product, ¿está bien?, y va a ser muy parecido a lo que hicimos antes. Le voy a pasar la base de datos, ¿sí? Recuerden que tenemos que pasarle con el all, ¿sí?, el campo por el cual yo quiero multiplicar, el campo valor, y cuál es el criterio, ¿sí?, para seleccionar los datos que quiero multiplicar. Acá tengo mi rango de criterio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo ponga acá, va a ser esta multiplicación. Si yo acá pongo, por ejemplo, ahora el baúl, ¿sí?, bueno, el baúl es 0,6 por 1 por 0,7, 0,42. Ese es el volumen. ¿Sí? ¿Qué utilidad tienen estas funciones? Bueno, esta función lo que me permite a mí es generar cosas un poco más dinámicas, un poco más personalizables que usar, por ejemplo, filtros. ¿Sí? O no tener que ir a utilizar tablas dinámicas, ¿sí? Esto por ahí es un poco más inmediato. O no tener que usar el sum if o el sumar si o cualquiera de sus versiones, ¿no? Porque ahí, en esas versiones, yo tengo que meter en la misma función todos los criterios. En cambio acá, yo los criterios los puedo tener en un rango aparte, ¿sí? Entonces me es más fácil a mí ir modificando estos distintos criterios acá, que ir modificando la función adentro. ¿Sí? Esa es la ventaja que tenemos
con este tipo de funciones. Nos permite hacerlo un poco más dinámico, más flexible a la hora de tener que obtener resultados, ¿sí? Mucho más no tiene, ¿sí? Esto que son funciones que se llaman DB function, ¿sí? Hay que tener esos cubitos que les conté, que tenemos que pasarle acá el all, que tenemos que pasarle el nombre del campo. Bueno, yo puse acá órdenes all, ¿sí? Porque siempre estamos trabajando como corresponde, diseñando tablas y demás, ¿sí? No necesariamente voy a poner acá lo que sea órdenes all. Puedo también pasar el rango, ¿sí? Esto era desde A1 hasta G20, ¿sí? Lo importante es que en el C-rango seleccionar también los encabezados, ¿sí? Funciona igual, ¿sí? O sea, no es obligatorio utilizar los nombres de las tablas, ¿sí? Pero como decimos siempre, hay que tratar de utilizar nombre para que todo quede más claro, ¿sí? Es mucho más claro leer órdenes que leer A1 a G20, ¿sí? Así que bueno, eso es con respecto a estas funciones. Ahora vamos a ver otro tipo de cosas, ¿sí? Que es el otro Excel, que se nos va a presentar cuando necesito generar, o mejor dicho, cuando necesito buscar un objetivo, ¿sí? O sea, un valor objetivo, y tengo una variable dependiente y una variable independiente, ¿sí? En el ejemplo que estamos viendo ahora, acá estamos teniendo lo que es el problema de queremos comprar 40 kilos de dulce, ¿sí? Bien goloso, 40 kilos, ¿sí? Tenemos que algunos se venden a 10 pesos por kilo y otro a 6 pesos por kilo, ¿sí? O sea que hay dos tipos de dulce, vamos a llamarlo A y B. Uno se venden a 10, otros se venden a 6. Y yo quiero comprar 40, ¿sí? Ahora, quiero comprar tantos de cada uno, de manera tal que si yo saco el promedio, ¿sí?, ponderado del precio, el costo sea de 7 pesos. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que identificar son nuestras variables y nuestras ecuaciones. Acá tenemos que yo quiero comprar 40 kilos de dulce. O sea que sabemos X, ¿sí?, a la cantidad de kilos del tipo A más Y la cantidad de kilos del tipo B. Esa suma me tiene que dar 40. ¿Sí? Entonces acá yo ya tengo una relación entre las variables, ¿sí? Justamente X e Y son las que yo tengo que descubrir. Entonces, si yo tengo esta relación y descubro una de ellas, inmediatamente obtengo la otra, ¿sí? O sea que puedo definirlo como que Y es igual a 40 menos X, ¿sí? Con lo cual estoy definiendo que X, ¿sí?, es una variable que determina el valor de Y. En otras palabras, Y es una variable dependiente de X, ¿sí? Entonces vamos a tener que X va a ser una variable, vamos a dejarla independiente, mientras que Y va a ser una variable dependiente. ¿Sí? Bueno, por un lado tengo eso. Por otro lado, el promedio ponderado tiene que ser 7. ¿Sí? O sea que la cantidad de dulce A multiplicado por 10, que es lo que vale,
más 40 menos x, o sea, la cantidad de dulce i, por 6, dividido 40, me tiene que dar 7. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra función objetivo. Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Bien? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y bueno, tendría que despejar x. ¿Sí? Bueno, en este caso, 2, 3 cuentita, sale. No, no hay mucho. Si a esta altura no es tan complicado, pero sí, sí. Entonces, vamos a plantearlo de esta manera. ¿Sí? Donde yo voy a tener la cantidad de dulces de kilo A, los precios, más que nada para que quede un poco más ordenado, no es obligatorio. ¿Sí? Fíjense que tienen nombres coherentes. ¿Sí? Si yo determino acá la cantidad de kilos de A, voy a saber la cantidad de kilos de B, ¿sí? Porque es 40 menos la cantidad de kilos de A. ¿Sí? Esto de acá. ¿Bien? Bueno. Y acá lo que ubico es justamente la función objetivo. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar yo? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, o despejamos X, caso fácil, ¿sí? O vamos probando distintos valores. Bueno, a ver si compro un kilo, no llego. Dos kilos, no llego. Tres kilos, no llego. Cuatro kilos, cinco kilos, 15 kilos me pasé. 12 kilos, no estoy. 9, 10. En 10 kilos estoy. ¿Sí? O sea que si compro 10 kilos de helado tipo A, voy a obtener un costo promedio por kilo de 7 pesos. ¿Sí? Con lo cual voy a comprar 10 kilos de A y 30 de B. Ahora, en este caso, ¿sí? El numerito era bastante chico. Poquitas pruebas hicimos. ¿Está bien? Pero si el caso fuese más complejo, tendríamos que hacer más pruebas, podría ser muy tedioso. ¿Bien? O difícil de despejar y demás. Entonces ahí es donde aparece esta herramienta nueva, ¿sí? Que está dentro de data, pronóstico, forecast. Y ahí está lo que es el what if analysis, que tiene tres herramientas. ¿Bien? Ahora, estas herramientas no vienen habilitadas por default, ¿sí? O sea que es muy posible que no lo estén viendo este botoncito. Entonces tienen que agregarlo. ¿Sí? Tienen que decirle al Excel, mirá que yo quiero usar esto. ¿Sí? Para utilizarlo, van a tener que ir, caso Windows, van a ir a Files, caso Mac, van a tener que ir a Tools o Herramientas, van a ir a Opciones, ¿sí? Y van a ir a lo que son complementos. Dentro de complementos, van a tener que ir acá, administrar Excel Add-ins, o creo que complementos Excel en castellano, al botón ir, ¿sí? Y le van a aparecer, dependiendo si es Windows o Mac, dos o cuatro cosas. ¿Sí? Nosotros de acá vamos a utilizar dos. Análisis Toolpack, que la vamos a usar hoy, tiene que estar tildada, hay que tildarla. Y la clase que viene vamos a utilizar el Solver. ¿Sí? O sea que ya podrían ir tildándolo. Le dan las dos tildes, ok, y les va a aparecer entonces en data lo que es pronóstico y el what if analysis. ¿Bien? Una vez que tenemos eso, la que necesitamos utilizar nosotros es la que se llama Goal Seek. ¿Sí? Esta es la que estamos por utilizar ahora. O sea, yo estoy buscando un objetivo, yo tengo una función objetivo y quiero alcanzar que esa función objetivo tenga un valor. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, fuimos modificando la variable independiente que entra en juego dentro de la función objetivo hasta lograr el valor deseado. ¿Sí?
Pero esa tarea se la vamos a dar a Alexa, claro, no la vamos a hacer nosotros. Entonces, para ahorrar un paso, nada más, nos paramos sobre la celda que tengo definida en la función objetivo. Voy a ir what if analysis, goal seek, ¿sí? Me va a aparecer esta ventanita que me pide tres cosas solamente. Primero, ¿qué celda es la que yo quiero optimizar? ¿Sí? O sea, ¿dónde está mi función objetivo? La C6, justo estaba parado ahí, ¿sí? Por eso es ahorrarse un paso. Me va a preguntar a qué valor lo quiero llevar. Bueno, justamente lo quiero llevar a que sea 7. Quiero que valga 7. ¿Sí? Lo que hay dentro de esa celda termina valiendo 7. Bueno, ¿qué celda el Excel va a ir cambiando para que modifique el resultado de la función objetivo con el fin de alcanzar el 7? C3. ¿Sí? Que es justamente donde está el kilo de, la cantidad de kilos del tipo A. Ahora le voy a dar OK. ¿Sí? Cuando le dé OK, van a ver que los numeritos de C3 y C6 van a empezar a cambiar de forma automática hasta converger al valor, ¿sí?, que corresponda. Entonces le damos OK. Bueno, que tapé justo. ¿Sí? Cancelamos, vamos de vuelta. ¿Vale? Creo que se llegó a ver un poquito. Quiero llegar a 7, cambiando esta celda. ¿Sí? Entonces llegaron a ver. Fue cambiando los valores de C3. Incluso fue probando con valores decimales. ¿Sí? Le damos OK. Y nos deja el resultado. ¿Sí? Entonces, el goal seek, ¿sí?, es bastante cómodo porque nos ayuda a obtener un resultado determinado. La desventaja, ¿sí?, que tiene el goal seek es que solamente va a funcionar con una variable independiente. ¿Sí? En el ejemplo que teníamos nosotros, que básicamente son dos variables, logramos, ¿sí?, mediante algún artilugio, definir que una depende de la otra. ¿Sí? Si las dos fuesen variables independientes, el goal seek no me sirve. ¿Sí? O sea que el goal seek solamente lo voy a poder utilizar en variable, cuando tengo una sola variable que sea independiente. ¿Sí? Si tengo más de una, no nos sirve. Vamos a tener que usar una herramienta que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo utilizando el goal seek. ¿Sí? Que es más o menos la idea la misma, en la cual lo que estamos construyendo acá es una, estamos realizando lo que sea una conferencia, un seminario, ¿sí?, y por lo tanto tiene gastos. ¿Sí? Tengo lo que son el valor de entrada, o sea que tengo ingresos, y quiero determinar cuántos asistentes deben asistir para alguno de estos tres escenarios. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos asistentes necesito para el break even? ¿Sí? O sea, el punto de equilibrio, cuando no pierdo ni gano. ¿Cuántos asistentes voy a necesitar para tener un margen de ganancia de 15.000 o un margen de ganancia de 20.000? ¿Sí? Entonces, yo voy a saber que para organizar esta conferencia necesito 15.000, ¿sí?, directamente. No sé, el alquiler del lugar. Cada orador me va a cobrar a mí 700. Son 10 oradores. La agencia de publicidad, la agencia de organización, me cobra 30 por asistente.
¿sí? El costo de entrada es de 900. Entonces, ¿cuál es mi margen? Bueno, voy a ver cuántas entradas vendo, ¿sí? Restando todo lo anterior. Entonces, acá, ¿veis dónde yo voy a tener lo que va a ser mi función objetivo? ¿Sí? Ahí la voy a construir. Donde es el ingreso por entrada, por cantidad de asistente, o sea, 900 por 1, menos el costo fijo, menos lo que me cobra la agencia, fíjense que acá dice agencia solamente, menos pago por orador, por la cantidad de oradores. En el caso de agencia, fíjense que es 30 por cantidad de asistente. ¿Sí? O sea, que esta variable, cantidad de asistente, está siendo utilizada en dos celdas distintas. ¿Sí? Tanto en la función objetivo, como en una celda que es usada también en la función objetivo. ¿Sí? Bueno, función objetivo, si esta es la función objetivo, ¿quién es la variable en cuestión? Es la cantidad de asistentes. ¿Sí? Entonces, siempre voy a terminar definiendo dos cosas. La función objetivo y la variable con la cual voy a jugar. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo acá a probar, 2, 3, obviamente cuando más asistente tenga, ¿sí?, menos plata voy a ir perdiendo hasta que va a llegar un punto en el que voy a empezar a ganar. ¿Sí? Bueno, para no ir haciendo paso a paso, la idea es utilizar lo que vimos recién. En Data, What If Analysis, Goal Seek, ¿sí?, ¿cuál es? ¿Dónde está definida la función objetivo? ¿A qué valor lo quiero llevar? Vamos con el primer escenario que lo quiero, ¿sí?, el punto en salir hecho, ¿sí?, ni pierdo ni gano, o sea, lo quiero en cero, el margen. Bien, cambiando qué celdas, la celda cantidad de asistente, ¿sí?, igual que antes. Ahora cuando le doy OK, va a empezar a automatizar el cambio de cantidad de asistente, y obviamente va a ir cambiando los valores hasta que llegue, ¿sí?, bueno, ahí se pausó un poco más, se pudo ver mejor, a dónde tengo que llegar. ¿Sí? Me dice, bueno, se llegó al valor, el objetivo era cero, se llegó al valor tal. ¿Sí? Puede haber el caso, ¿bien?, en el cual no se pueda cumplir el objetivo, ¿sí?, y nos va a salir con una advertencia, no puedo, no llego, no hay manera. ¿Sí? Le damos OK. Bien. Ahora, hay que tener cuidado de qué es lo que quedó en la celda C8. ¿Sí? Porque en este caso estamos hablando de asistentes nosotros. Al hablar de asistentes, hablamos de personas. Y las personas son una persona entera. Entonces, pero fíjense lo que quedó en C8. Okay. Copiamos, pegamos solo el valor, no nos quedó 25. ¿Sí? O sea, acá en realidad está todo este número. Ese fue el número que encontró el Excel. 25,2874. ¿Sí? O sea, una persona y un poco más de un cuarto de personas necesito. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando respondemos este tipo de cosas, ¿sí? Porque no digan alegremente 25, porque si dicen 25, están perdiendo 250 pesos. ¿Bien? Entonces, lo que hay que tener en consideración para este tipo de cosas, que es el caso de salir hecho, ¿sí?, es redondear hacia arriba. O sea, yo tengo que redondear la cantidad de personas hacia arriba. ¿Sí? No el redondeo común, sino hacia arriba.
Entonces tenemos el round común, que redondea de acuerdo a lo que decimos nosotros, o el round up, ¿sí?, que redondea siempre hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que quiero redondear? Esta celda, cantidades existentes, ¿sí? ¿Cuántos dígitos decimales? Ninguno. Quiero que me quede el número entero solamente. Entonces lo redondeamos a 26. Bien, entonces lo que estamos haciendo es redondear hacia arriba la cantidad existente. O sea que para llegar al break even necesito 26 personas. ¿Sí? Está bien, si yo acá pongo 26, voy a tener una ligera ganancia, ¿sí? Pero con 25 pierdo. ¿Está bien? Y las personas no las puedo partir en pedazos, en teoría. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, hay que tener cuidado cuando uno responde ese tipo de cosas, ¿sí?, de prestar atención cómo voy yo a mostrar esa información. ¿Sí? Bueno, para tener un margen de 15.000, bueno, va a ser parecido. Me paro donde tengo la función objetivo. Voy a GoSeek. ¿A qué valor lo quiero llevar? A 15.000. Cambiando qué celda, la cantidad de asistente. Ok. ¿Sí? O sea que necesito 43 personas. Fíjense que aquí hicimos el roundup. ¿Sí? Y nos quedó en 43. Ok. En particular, en este caso, vamos a pegarlo acá, ¿sí?, era 42,52, con lo cual el redondeo natural, ¿sí?, ya lo lleva directamente a 43. ¿Bien? Pero siempre tengamos en cuenta que hay que redondear hacia arriba cuando hablamos de entidades que no pueden ser fraccionadas. ¿Sí? Bueno, el caso 2020. Lo hacemos para que nos quede completo nomás, pero lo mismo. Función objetivo. ¿A qué valor? 20.000. Cambiando qué celda. C8. Bien. Otra vez. Copiamos. A ver qué nos quedó. Bien. Acá de nuevo, ¿ven? Yo tengo 48,2. ¿Sí? Entonces lo redondeo. Queda en 49. Bueno, entonces, recapitulando lo que es el GoSeek. Con el GoSeek, nosotros lo que logramos es que el Excel determine el valor de una variable independiente ajustando para que una función objetivo quede con un valor especificado. ¿Sí? Y entonces podemos automatizar ese tipo de tareas. Otra herramienta que viene en este módulo de pronóstico, forecast, son los data tables. ¿Sí? En el caso de los data tables, nos sirven a nosotros para generar tablas en las cuales voy a tener una fórmula y esa fórmula se va a ir actualizando según los valores que tenga en una columna o en una fila, dependiendo si es vertical u horizontal mi tabla. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo la cantidad de libros en esta columna, cada libro vale 290 pesos. ¿Cuánto me sale 10 libros? ¿Cuánto me sale 15? ¿Cuánto me sale 20? Y demás. Tenemos otras herramientas para hacer esto. ¿Bien? ¿Cómo funciona el data table? Que lo tenemos acá también. Matif Analysis, data table. Voy a estar en una tabla en la cual una columna tiene valores y la otra columna, la primera celda correspondiente donde estaría el encabezado, tiene una fórmula. ¿Sí? Esa fórmula tiene referencia a una o varias celdas, pero en particular nos interesa una celda, que es la C4 en este caso.
¿sí? En este caso, C4 es la cantidad de libros. ¿Sí? O sea que yo quiero que acá, en vez de C4, utilice cada uno de estos valores. ¿Sí? Voy a seleccionar la tabla. ¿Sí? Voy a ir a What If Analysis, Data Table. Me aparece una ventanita chiquitita. ¿Sí? Me pide dos cosas. ¿Cuál es? Las celdas por las cuales estoy entrando o las columnas por las cuales estoy entrando. En este caso, como tenemos vertical, lo que va a ir cambiando va a ser la columna. ¿Sí? Porque voy a ir de celda en celda, ¿sí? Fila en fila. Voy analizando una columna. ¿Ok? ¿Cuál es la celda que está definida en la fórmula para ir reemplazando? Es C4. Entonces va a agarrar la celda C4, ¿sí? Y va a copiar, entre comillas, porque en realidad no es que copie, esa fórmula en el resto, reemplazando C4 por cada uno de esos valores. ¿Sí? Tenemos OK. Bueno, acá había un formato condicional. ¿Sí? Y nos genera ahora, ¿sí?, los valores de esto por esto. Esto por esto. O sea, la formulita que teníamos definida acá. ¿Sí? Con lo cual, si yo modifico el precio del libro, ¿sí?, toda nuestra tabla también se actualiza. Si yo cambio algún valor de acá, acá pongo un 5, ¿sí?, ¿ven?, también se actualiza. ¿Okay? Y fíjense que acá, en las celdas estas que rellenó el data table, lo que utilizó fue una notación nueva. ¿Sí? Puso una invocación a una función llamada table, y los dos parámetros que recibe, el primero es la fila, ¿sí?, que hay que reemplazar en la fórmula, y el segundo es la columna, que hay que reemplazar en la fórmula. En nuestro caso solamente reemplazábamos la columna. ¿Sí? Entonces, en lo que sería el encabezado, va la fórmula. ¿Sí? Selecciono, siempre hay que hablarse de seleccionar toda la tabla, What If Analysis, Data Table, y nos pide esos parámetros. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Sí? La diferencia de este ejemplo es que acá en la columna yo no tengo la fórmula, sino que tengo una referencia a la celda donde está la fórmula. ¿Sí? Y el resto es exactamente lo mismo. Selecciono Data Table, qué celda es la que voy a estar cambiando en la fórmula, en este caso es el precio, ¿sí?, C3. Ok. Y acá me diciendo, ¿sí?, si vendo 10 libros a 200 pesos, tanto. Vendo 10 libros a 260 pesos, tanto. Y si vendo 15 libros, bueno, ¿sí?, se actualiza todo. Inclusive, ¿ven?, la fórmula yo la tengo fuera del data table. Entonces, supongamos que acá, en la parte de ingresos, voy a agregar el IVA por 1.21. Modifico la fórmula. Se modifican todos los valores. ¿Sí? Bien. Entonces yo le dije acá, teníamos una tabla vertical. Podemos también tener una tabla horizontal. ¿Sí? Y el funcionamiento es exactamente el mismo. Acá tenemos referencia a donde está definida nuestra función. ¿Sí? Para completar, selecciono la tabla, What If Analysis, Data Table, y ahora sí, en vez de utilizar Column Input, voy por Row Input. ¿Sí? Y C3. Y se autocompleta sola toda la tabla, igual que antes. ¿Bien?
Incluso puedo crear tablas de doble entrada para esto. ¿Sí? Donde voy a tener, ¿sí?, las columnas, por ejemplo, son los distintos precios. Y en las filas tengo las distintas cantidades. ¿Sí? Y acá en la esquina superior izquierda, la fórmula para completar las celdas internas. ¿Sí? Fíjense de vuelta, la fórmula es una referencia a un lugar que está afuera. ¿Bien? Entonces, selecciono toda la tabla. ¿Sí? Data table. Y acá yo tengo, bueno, row input son los precios. Column input son las cantidades. Le doy OK. ¿Sí? Y se autocompletó toda nuestra tabla. Fíjense de vuelta, ¿eh?, lo que yo les decía un ratito. Dando dos parámetros. ¿Sí? Entonces, si yo acá cambio la fórmula y le agrego el IVA, ¿sí?, automáticamente cambian todos. Si yo acá cambio un valor, ¿sí?, ¿ven?, cambio toda la fila entera. Lo mismo que si yo acá cambio un valor acá, cambia toda la columna, ¿sí?, que utiliza ese dato. ¿Está bien? Bueno, acá había que aplicar un formato condicional. ¿Sí? Solo dejo de, para que practiquen. Que superen los 5500. ¿Sí? Entonces seleccionamos todo esto. Le damos formato condicional. Con lo cual quedaría pintado una especie de triángulo. ¿Sí? Bueno, nos queda una cosita más. Que son los escenarios. ¿Sí? El tema de escenarios corresponde a cuando nosotros queremos evaluar algo y ver distintas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a separar esto. Olvídense lo que está acá al costado y focalicémonos en estas primeras cuatro columnas. ¿Sí? Donde tenemos cuatro variables posibles. ¿Sí? Estas cuatro variables que tenemos acá. ¿Sí? Donde yo proyecto, por ejemplo, que el incremento de la actividad interanual es del 2%. El tipo de cambio es de 8 pesos. Queda un poco atrasado el tipo de cambio. El salario de 13. Costo de los materiales, 3,55. ¿Sí? Entonces, yo analizo. Tengo mi línea de producción, 3 productos distintos. ¿Sí? Estos datos históricos. ¿Bien? Es lo que vendí el año pasado. Dato histórico. Esto es lo que yo proyecto vender. Es mi dato histórico más lo que presento yo como incremento de actividad. ¿Esto a cuánto lo voy a vender a ese producto? ¿Cuánto voy a facturar? ¿Sí? Suponiendo que vendo todo lo que produzco. ¿Cuántas horas me lleva a producir este producto? ¿Cuántos materiales me lleva a producir? Con lo cual, el costo de fabricación es las horas por unidades, por el valor de salario, ¿sí?, más la cantidad de materiales, que es cantidad de materiales por unidades, por costo de materiales. ¿Sí? Gastos indirectos de fabricación. Que hago un impuesto, además. ¿Y cuál es el beneficio neto del producto 1? ¿Sí? El beneficio va a ser lo que entra por la venta, menos costo de fabricación, menos costos indirectos. ¿Sí? Y así replicamos para los otros 3 productos. Con lo cual los beneficios netos son 16.000. ¿Bien? Ahora, estos 4 valores que yo puse acá son como sacados de la galera. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo en realidad no tengo un incremento del 1%? Y supongo que voy a tener un incremento del 1%. A ver cómo me afecta. ¿Sí?
Bueno, no me afecta tanto. ¿Qué pasa ahora si el tipo de cambio se va 150? Ahí sí bajó drásticamente, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero tener distintos conjuntos de estos valores para ver cómo impacta en una proyección, ¿sí? Como tenemos acá, algo bien simple, yo me puedo crear escenarios, ¿sí? Los escenarios son conjuntos de valores que voy a vincularlos a un conjunto de celdas, ¿sí? Por ejemplo, esto que están acá al costado, ¿sí? ¿Puedo tenerlo o no puedo tenerlo? Aparece acá en esta hoja más que nada como una ayuda a memoria de recordar qué escenarios, ¿sí?, necesito. En nuestro caso, el que está actualmente puesto es el caso neutro, ¿sí? Bueno, así podemos definir todos los escenarios que nosotros querramos. ¿Bien? ¿Cómo manejamos los escenarios? Bueno, de vuelta, dentro de Data o What If Analysis, tenemos lo que es el administrador de escenarios, ¿sí? Dentro de ese administrador de escenarios, yo voy a crear los escenarios que necesite, ¿sí? Eventualmente los puedo editar, los puedo borrar y demás. En este caso, hay dos solamente creados ya. Es el peor caso y el caso neutro, ¿sí? Vamos a agregar un caso más. El nombre del escenario. Vamos a llamarlo el mejor. Cambiando qué celdas. Y acá es donde yo indico que este escenario va a estar modificando, ¿sí?, tal conjunto de celdas. Desde la C2 a C5. ¿Bien? Le damos OK y nos va a pedir para este escenario en particular cuáles son los valores que queremos para cada una de esas celdas. ¿Sí? Entonces, para C2, quiero el 5%. Para C3, 7.98, 12.50 y 2.40. Ok. Y ahí se generó el escenario el mejor. ¿Sí? ¿Qué hago con estos escenarios acá? Pues yo los toco y no pasa nada. Bueno, selecciono el escenario, le hago clic en Show y van a ver que cuando yo selecciono el escenario, hago un clic en Show, todos los valores que tenemos acá, ¿sí?, los va a cambiar por aquello que yo seteé en ese escenario. ¿Sí? Fíjense que paré en el mejor, le di mostrar, me puso los valores que yo cargué en ese escenario, ¿sí?, con lo cual recalculó la proyección y nos muestra el total. Si yo pongo el escenario el peor, mostrar, ¿sí?, setea los valores en esa celda, la proyección obviamente se va a actualizar y tenemos el resultado. ¿Sí? Entonces, los escenarios yo puedo crear los que necesite acá. ¿Bien? Puedo modificarlos o puedo borrarlos. Si lo queremos modificar, seleccionamos el escenario modificar, editar, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar el nombre, el rango de celdas que quiero que modifique y los valores, ¿sí?, que quiero que tenga ese escenario en particular. O sea, por eso decía, esto que está acá de la G a la K, ¿sí?, está más que nada puesto para recordar nada más, ¿sí? No es que es obligatorio que esté. Yo puedo tener distintos escenarios para evaluar y comparar, ¿sí?, cómo va a ir sucediendo la situación. Ahora bien, yo tengo distintos escenarios. Tengo acá una función, ¿sí?, esta que está acá, que es la de total beneficios, que es la resultante de haber aplicado este escenario, ¿sí? Entonces, me interesaría ver qué valores me puede tomar esta celda dependiendo de cada uno de los escenarios que tenga cargado. ¿Sí? Entonces, volvemos al escenario manager, vamos a ir a lo que es Summary,
¿sí? Y me va a preguntar, bueno, a ver, ¿qué tipo de reporte? ¿Uno común? ¿Sí? ¿O una pivota de... Vamos, quedamos con el común. ¿Dónde están el resultado de la aplicación de ese escenario? Como yo ya estaba parado justamente en D18, me propone D18. ¿Sí? Le doy OK, me va a generar una hoja nueva con un resumen de los distintos escenarios y el valor final de la aplicación de cada uno de esos escenarios. Debería ser extremadamente rápido. Algo le pasó a Alex. Ese era el último pasito que nos quedaba para ver cómo quedaba y terminamos. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Quedó alguna consulta, algo? Ahora se tendría que liberar un ratito. A ver si cierro algunas cosas. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, nos generó una hoja nueva con el resumen de los distintos, ¿sí?, valores. ¿Está bien? Donde tenemos las celdas que fue cambiando, las que tenían nombre nos puso el nombre, las que no tenían nombre puso la referencia. Y en cada columna, los distintos escenarios. Y acá nos muestra cuál sería el resultado de aplicar este escenario, tanto. Si aplico este escenario, tanto. Y así. ¿Sí? Tengo un resumen para cada uno de los escenarios. ¿Ya? Entonces, yo puedo definirme mi conjunto de escenarios. Puedo definirme mi función, ¿sí?, final, que va a ser determinada por la aplicación de su escenario, y luego puedo tener, ¿sí?, generarme este resumen donde voy a tener cada uno de los escenarios con el valor final de haber aplicado ese escenario. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos hoy. ¿Se entendió todo? ¿Quedó alguna duda? Yo después subo, como siempre, ¿sí?, los archivitos estos ya trabajados. ¿No? ¿Todo clarito? Bueno. Sí, sí, todo perfecto. Bueno, genial. No era tan complicado. Era por ahí, asusta más el tema de hablar de ecuaciones y esas cosas, pero no era tan difícil. ¿Sí? Así que bueno, gente, la clase que viene, ¿sí?, vamos a continuar con estas herramientas automáticas. ¿Sí? Vamos a seguir con el solver para trabajar. ¿Sí? Así que bueno, tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Dale, gracias, Gabriel. No, chao. Gracias. Chao. Chao.